¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Reflexiones de Televisión. Nosotros siempre estamos aquí luego de nuestros amigos de Popayán 6 AM, que por aquí está nuestro compañero Julián Caballero, pues nosotros llegamos para abordar algunos temas de opinión, otros del resorte local nacional, porque hay que abordar estos temas para que usted esté con algo de criterio antes de irse a laboral, a la universidad y hacer cada una de las diligencias que tienen en su vida cotidiana. Ha amanecido un día más bien nublado, pero está agradable para poder salir a hacer nuestras diligencias de siempre. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Recuerden el pico y placa de hoy, la medida de pico y placa para que usted la tenga en cuenta en el momento de salir a las calles de la ciudad de Popayán. Recuerde que si usted no tiene en cuenta la medida, pues le cobran unos pesos adicionales. Así que debe tener en cuenta que para el día de hoy es importante tener presente esa regla que ya se la vamos a estar presentando. Recuerden que estamos en Reflexiones de Televisión, en En Línea Popayán y también en www.enlineapopayan.com para que lea usted todas las noticias. Así que ahí está entonces www.enlineapopayan.com. Zozobra por nuevas amenazas en el norte del Cauca. Son comunes estas intimidaciones y sin embargo, pues nada pasa, parece que los casos quedaron allí a medias, porque nunca se determina quiénes son los que intimidan a los ciudadanos. Policía lleva actividades preventivas y educativas a las veredas de Popayán, unas acciones de la Policía Metropolitana para contribuir con la ciudadanía, en este caso en el sector rural de la capital del departamento del Cauca. Noticia que usted puede leer en enlineapopayan.com. Regresó al Consejo de Popayán Pablo Parra, que estaba precisamente, o sigue mejor vinculado a un tema judicial, pero pues ha recobrado su libertad y puede estar en las instalaciones del Consejo haciendo lo respectivo que hace un concejal, control político. Bueno, a los que lo hacen. Fallecen tres familiares del periodista Juan David Ortega. Aprovechamos para presentar nuestro más sentido abrazo solidario a Juan David Ortega, que también laboró en un tiempo en esta casa periodística y que está atravesando por un momento difícil con unos familiares que pues han muerto. Ordenan investigar paradero de 7 obras de arte de la Gobernación del Cauca. Oigan ustedes esta belleza, como dijeran en el argot popular. Unas obras de arte, 7 en total de la Gobernación del Cauca, que no aparecen en el inventario. No se sabe dónde están, quién se las llevó. El caso es que dentro de las instalaciones de la Gobernación del Cauca no están. ¿Y sabe cuánto valen? ¿En cuánto están evaluadas esas obras? En 1.200 millones de pesos. Para hoy jueves, 9 y 0 en toda la ciudad, el pico y placa, 9 y 0 en toda la ciudad, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y el clima, estamos en 15 grados centígrados para la ciudad de Popayán, parcialmente nublado, como ya les estaba diciendo al comienzo del programa. Y pues a tenerlo bastante presente, es la recomendación general que siempre les hago. La tabla que ya les es familiar, cómo varía el clima. Sube o baja la temperatura con el transcurrir del tiempo a lo largo de todo el día, de manera que ahí ustedes ven la hora y ven en cuántos grados centígrados varía dependiendo del momento del día. Una tabla que ya es muy familiar para todos ustedes. 7 de la mañana, 10 minutos aquí en Reflexiones TV. Siete de la mañana, 10 minutos en Reflexiones Televisión. Estamos precisamente a esta hora en vivo y en directo. ¿Qué Bueno, en el editorial del día de hoy les quería hablar en Reflexiones Televisión sobre la importancia de abordar un tema que se ha puesto de moda en las campañas presidenciales, del que todos hablamos, nos genera algo de miedo, pero no tenemos ni idea, como la mayoría de las cosas que pasan en Colombia y y en las cuales los ciudadanos estamos casi que ignorantes. Se ha escuchado hablar sobre las energías limpias. ¿Usted sabe qué son las energías limpias? Pues resulta que las energías limpias son aquellas que no generan contaminantes a la naturaleza. Actualmente, la energía más común, que es la que usted ve en el bombillo de su casa,
se produce a través de una energía limpia, que es la que le llega a través de una hidroeléctrica. Es decir, se genera a través de una represa de agua que cae, genera fuerza en unas grandes válvulas, generadores, y esa fuerza hace que se produzca energía. Esa es una energía limpia, eso sí, cuando hacen bien las hidroeléctricas, no como las de Hidroituango que está cayéndose a pedazos. Cuando la hacen bien, pues llega la energía a su casa. Esa es una energía limpia. Otra energía limpia que sería muy positivo que Colombia se diera a la tarea de apostarle a eso, independientemente del color político. Eso no tiene nada que ver con la ideología política. Es el uso de la luz del sol a través de paneles solares. Eso parece que solamente lo pueden hacer en Europa, pero resulta que si los países de Latinoamérica se dan a la tarea, y sabe quién lo está haciendo, Chile, se comienzan a reestructurar a través del aprovechamiento de la energía del sol, le cuento que ahorraríamos mucha plata y pues sería mucho más beneficioso para el bolsillo, para nuestros hogares. Otra energía limpia es la energía que se utiliza a través del viento, que es la eólica. La gente cuando escucha eso parece que le están hablando en otro idioma, en inglés o en alemán. Eso es muy común en los países de Europa porque lo que hacen es hacer unos grandes ventiladores y hay países donde las temperaturas, las jornadas de viento son todo el día y a través de esa generación pues se produce energía eléctrica y para eso no tienen dificultades en el momento de tener el suministro de este componente en sus casas. Y sin hablar de la energía geotérmica, aunque esa es un poco más complicada de usar. Pero cuando hablamos de energías limpias, la gente se asusta, cree que eso lo hacen en otros planetas, y resulta que no, hay países que van muy adelantados en esa apuesta, y no es nada extraño que en el próximo gobierno, incluso sea de derecha, extrema o de izquierda, como quieran llamarlo, el país algún día tendrá que abocarse a estas medidas. 7:11, pausa, ya regresamos para hablar sobre temas importantes en Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3,555 millones y 20 secos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos: no fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Siete, 7:15 aquí en Reflexiones. Continuamos con más información, mi queridísimo Rubén. Hola, Gaby. Pues le cuento que aquí riéndome un poco de los chistes que se hacen extra micrófonos, pero con actitud positiva, como Jorge Duque Linares, aquí en Reflexiones Televisión, porque
Les cuento que ustedes, si quieren estar agregados a la red informativa, escriban al 312-669-2219. 312-669-2219, nos dicen cómo se llaman, quieren estar en nuestra red informativa, agregamos un número, ustedes agregan el de nosotros y solo así puede ver la información. La explicación de siempre, que ¿por qué los grupos abiertos de WhatsApp? No, pues porque no nos parece que sea lo adecuado por el respeto a su privacidad. Así es. Oiga, en esta campaña presidencial, o bueno, generalmente cuando hay alguna discusión le preguntan a uno que si es de izquierda o es de derecha. Es decir, usted es de izquierda, usted es de derecha, y la gente inmediatamente genera algún tipo de miedo, sea cual sea esa corriente política. Lo más curioso es que los ciudadanos no tenemos ni idea si somos de izquierda o somos de derecha. Es decir, estamos en un país donde ni siquiera sabemos esas cosas. Por eso nos dimos a la tarea con usted, mi estimada y hermosa compañera de SED, pues a buscar algo que nos ilustrara a ver qué es eso de ser de izquierda o ser de derecha. Y esto fue lo que encontramos en las redes sociales, especialmente en YouTube, en una forma muy explicativa sobre si usted es izquierda o es de derecha. Miremos. Siete de la mañana, 16 minutos, me da la impresión que hoy estamos volando en el tiempo y estamos precisamente hablando sobre temas importantes. Creo que ya tenemos por ahí el material. Yo creo que sí. ¿Tenemos ya la nota? 7:16 minutos, son los gajes normales que hay en un programa en vivo. Porque estamos y en vivo. Directo, exacto. No nos gustan hacer pregrabados, lo hacemos en vivo y en directo, es apenas normal que esto suceda, pero les contaba entonces que tenemos ese material y también por allí hay algunos temas importantes sobre la ciudad de Popayán. Ayer, lo que hemos visto son reportes de las autoridades. Me llamó la atención el tema de las obras de arte que se han perdido en la gobernación del departamento del Cauca, porque estaban haciendo un inventario y resulta que cuando estaban en ese proceso, pues se dieron cuenta que, oh sorpresa, 7 obras de artes que están evaluadas en 1.200 millones de pesos. Ojo, 7 obras de arte de la gobernación del Cauca evaluadas en 1.200 millones de pesos no aparecen, no están, no las encuentran, no saben dónde están, de manera que pues me pareció bastante curioso. Es bastante curioso, Rubén. ¿Con qué información vamos ahora? Ah, le decía que estamos con ese tema de qué es ser de izquierda o derecha, ¿no? Que generalmente a la gente se le pregunta y la gente no tiene ni idea, porque ni siquiera hay gente aquí que sabe que nos regimos por una constitución política, ¿no? Miremos eso de qué es ser de izquierda o de derecha. Para los que no conocen la anécdota, las expresiones derecha e izquierda se remontan a la Revolución Francesa, cuando se creó una Asamblea Nacional en la que estaban representadas las dos posturas del momento, los que apoyaban al rey y los que apoyaban la revolución. Por cosas de la vida, los revolucionarios se sentaban a la izquierda del presidente de la Asamblea y los defensores de la monarquía a la derecha. O sea, estar a la derecha era defender el statu quo o el establecimiento y a la izquierda luchar por el cambio. Ahora, en la medida en que estas etiquetas se volvieron muy famosas y pues se usan en muchos países desde hace muchos años, era de esperarse que dejaran de tener un significado compartido por todos. Algunos hablan de derecha e izquierda no como un conjunto de creencias, sino como una actitud hacia el poder, siendo la derecha la que ejerce el poder y la izquierda la que opone resistencia. Otros hablan de derecha e izquierda en un sentido económico, siendo la derecha la que defiende el libre mercado y la izquierda la que aboga por controlar la economía. Y por otro lado, también se puede hablar de izquierda y derecha en términos culturales, siendo la derecha la postura conservadora que defiende valores como la familia tradicional, la religión y las buenas costumbres, mientras que la izquierda celebra la liberación sexual, la diversidad cultural y las transformaciones sociales. Así, alguien que esté a favor del matrimonio homosexual y al mismo tiempo cree que deberíamos privatizar las empresas del Estado, es un ornitorrinco porque se supone que una es creencia derecha y la otra de izquierda, aunque ahí se están mezclando cosas morales con cosas económicas. ¿Ven el sancocho? El problema básicamente es este. Decir que alguien es de derecha o de izquierda no aclara cuáles son las posiciones de la persona en cuestión respecto de este o aquel tema. Entonces, juguemos a transformar nuestra manera de ver el problema. ¿Qué tal si en lugar de preguntarnos por la izquierda y la derecha, nos preguntamos por nuestro afán de ponerle límites a los demás? Así como suena. Primero uno elige un tema y luego se pregunta, ¿está bien que los demás hagan lo que quieran o deberían contenerse?
y la respuesta cabe en un espectro que va de lo permisivo a lo intervencionista, o de lo abierto a lo cerrado, o algo por el estilo. ¿Está de acuerdo con la dosis personal? ¡Sí! Ah, ok, entonces usted no siente un afán por decirle a los demás cómo deberían vivir su vida, y en este punto en particular usted está del lado abierto. ¿Está bien que los colombianos importen sus alimentos de otros países? No, porque tenemos que fortalecer el campo y la economía local y... Ah, ok, entonces usted está interesado en controlar el modo en que los consumidores se comportan, y en este punto en particular usted está del lado cerrado del espectro. Visto así, en temas económicos, la derecha es permisiva porque cree que lo mejor para la sociedad es que cada individuo tenga la libertad de elegir con quién hace negocios, a qué precio, en qué intensidad de horario y demás. Pero, al mismo tiempo, la izquierda es permisiva en temas morales porque cree que lo mejor para la sociedad es que cada individuo tenga la libertad de elegir con quién se casa, a quién le reza, cómo se expresa, etcétera, etcétera. En Internet hay varios cuestionarios que tratan de ubicarlo a uno, no en un espectro de izquierda a derecha, sino en cuadrantes. El eje X es para cuestiones económicas y el eje Y es para cuestiones morales. ¿Está a favor del aborto? ¿Cree que está mal importar cosas de China? Pero lo realmente interesante es que hay muchos más que dos ejes. Más bien hay un montón de temas que se pueden pensar de esta forma. El lenguaje. ¿Preferiría que los demás no usaran palabras en inglés? La música. ¿Le parece bien que los demás escuchen reggaetón? La comida. ¿Está bien que los demás coman carne? El medio ambiente. ¿Está bien que los demás usen pitillo? Todos tenemos temas en los que somos súper permisivos y creemos que no nos incumbe la decisión de los demás. Pero todos también tenemos temas en los que somos intervencionistas y creemos firmemente que el mundo sería mejor si los demás respetaran los límites. Entonces, la próxima vez que le pregunten si usted es de izquierda o derecha, lo invitamos a esta otra forma de ver el mundo. Como quien dice, usted ponga el tema y yo contesto si soy permisivo o intervencionista. Es un tema de entender que para algunas cosas somos muy permisivos, es decir, somos más abiertos. Y en otros somos más conservadores, estamos más de acuerdo en restringir ciertas cosas. Y todos los seres humanos estamos en esa disyuntiva, ¿no? De manera que a veces hablamos muy ligeramente sobre la ideología de izquierda o de derecha, pero resulta que al final tenemos unas combinaciones todas extrañas en el concepto que tenemos en nuestra sociedad de ser un ciudadano. Pero algo muy importante, Rubén, es independientemente de con qué extremo nos sintamos identificados o si ninguno nos identifica, es el respeto que debemos tener los unos a los otros por nuestra forma de pensar. No porque usted piense diferente yo debo faltarle al respeto, o porque yo piense diferente usted debe faltarme al respeto a mí. Hay que respetar las diferentes maneras de pensar de todas las personas. Usted lo ha dicho, ¿qué es lo que menos ve uno en contiendas políticas? Porque pues en las redes sociales se atacan de una manera bastante violenta por ser alguien de izquierda o de derecha, y finalmente no hay nada de argumentos, sino insultos, intimidaciones y amenazas entre los usuarios y seguidores de determinados candidatos, lo cual, por supuesto, no enriquece la democracia. A propósito de democracia, Humberto de la Calle anunció hace algunos días que él iba a votar en blanco, que él definitivamente pues escogía y tomaba esa alternativa para la segunda vuelta, y esto es lo que dice el ex candidato presidencial a propósito del tema. No olvidemos la grandeza del diálogo. Vueltas que da la vida. Después de 5 años en La Habana, hoy me quieren hacer ver como el más férreo opositor del acuerdo por expresar mis diferencias con los actuales candidatos a la presidencia, e incluso me han querido callar. Pero quiero decirles, coartar y restringir al que piensa diferente va totalmente en contra de la paz que queremos construir, pues las agresiones solo nos dividen y entorpecen el camino de la reconciliación por el cual deseamos transitar. Por defender la paz no podemos esperar que todo el mundo opine de la misma manera. Es un contrasentido. En La Habana y en la Constituyente trabajamos por una sociedad dialogante que reconoce que se vale ser diferente, porque todas las posturas y posiciones merecen el mismo respeto. Si hay un grupo significativo de ciudadanos que no se sienten representados por las opciones existentes, los candidatos tienen la extraordinaria tarea de cautivarlos y convencerlos de su propuesta y visión. Si no lo logran, mantener una posición ponderada es valiente, intrépido y democrático. Invito a que usemos
la palabra para seducir y enamorar por medio de la razón y los argumentos, y estemos con los oídos bien atentos y prestos para escuchar y dejarnos fascinar. Por mi parte, las puertas de la reflexión y el recogimiento siempre, siempre estarán abiertas, pero con posturas claras, análisis y discernimiento. Mi compromiso con la defensa de la paz es indeclinable. Pido a quienes me han acompañado que me crean. La defensa de la paz, más allá de las elecciones, pasa también por la sociedad civil. Allí es donde deseo trabajar, dado que mi búsqueda de votos resultó bastante limitada. Necesitamos aliados en el Congreso. También los necesitamos entre la gente de carne y hueso organizada. La paz en democracia es mucho más que la paz, es la libertad, porque la paz sin libertad no es nada. Si perdemos la capacidad de diálogo, independientemente de quién salga victorioso en las siguientes elecciones, Colombia es la que habrá perdido. Bueno, Rubén, ahí estaba la intervención de Humberto de la Calle, el ex candidato presidencial, que manifestaba cómo, después de haber sido tan alabado, tan ovacionado por haber ayudado con el proceso de paz, ahora es recriminado por la decisión que él ha tomado del voto en blanco. ¿Usted cómo ve esto? Quiero rescatar algo allí, Gabriela, respecto a lo que dice Humberto de la Calle, porque creo que nos dejamos llevar demasiado de las pasiones políticas, y él ha dicho algo que me parece muy importante. Sea cual sea el candidato que quede victorioso en esta segunda vuelta presidencial, todos los colombianos tenemos que tener capacidad de diálogo. ¿Eso qué quiere decir? A carta blanca, que gane Iván Duque o Gustavo Petro, gústele o no le guste a quien sea, hay que entender que esa persona es la que va a quedar ocupando el primer cargo del país. No va a cambiar absolutamente nada con respecto a eso. De manera que yo creo que el diálogo debe ser un proceso importante, al menos de entendimiento. Somos intolerantes los colombianos, pero es claro que lo somos. El país es así, pero definitivamente creo que el diálogo debe primar. Eso lo estábamos hablando detrás de cámara, Rubén. Independientemente, como usted lo menciona, del candidato que llegue a quedar, pues a nosotros nos toca que acoplarnos a las nuevas tendencias políticas que tenga este candidato, a las normas que rijan este país, porque vamos a seguir viviendo aquí en Colombia y vamos a tener que amoldarnos a este candidato político que va a ser el nuevo presidente y va a ser nuestro presidente. Así que hay que estar prestos a los cambios, hay que estar prestos a adaptarnos a este nuevo mandatario que nos va a regir. Pero no se desanimen, viene el próximo año y el próximo año vienen elecciones de gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos. Es decir, hay una gran oportunidad de que mucha gente que quiera seguir incursionando en el aspecto político en este debate, pues el próximo año aproveche ese escenario. Oiga, otro tema interesante de esas cosas que pasan pues en política. Resulta que ayer Gustavo Petro lo entrevistó Darío Arizmendi. Han tenido un fuerte agarrón en plena entrevista. Gustavo Petro le dice a Darío Arizmendi que no diga mentiras. Darío Arizmendi le dice que es demagogo. Eso estuvo caliente. Estuvo caliente y pues nosotros no se nos escapa nada. Y aquí les traemos un pedacito de ese rifirrafe. Su estrategia es la mentira. A mí me toca. La suya no es la demagogia. Ya. Sí, pero ya, a ver, si usted, Darío, me puede probar que la reforma pensional que propuse no le entrega al Estado colombiano 13 billones de pesos para financiar la educación superior que propongo, me puede decir demagogo. Pero primero tiene que demostrármelo. Sí, pero mire, es que usted porque está pensando si usted en la fuga de capitales, si usted no está pensando en la desinversión. Y le iba a responder el tema de la fuga de capitales. Cuando yo llegué a la alcaldía, ¿la inversión extranjera en la ciudad de Bogotá aumentó o disminuyó? Por la economía general del país también. ¿Aumentó o disminuyó? Y no lo conocían ni conocían a fondo sus propuestas. Otro es el Petro. Al contrario, aumentó. Digan las cosas como es. Las calificadoras de riesgo internacional, esas que ustedes publican aquí de vez en vez, aumentaron la calificación, es decir, disminuyeron el riesgo de inversión en Bogotá mientras yo fui alcalde, o al revés. Pues díganlo, aumentaron la calificación de inversión. Porque no solamente aumentó el volumen,
sino que las calificadoras de riesgo... Hay pánico con usted en cierto sector. No, señor, no hay pánico. Y la demostración de eso, y deje de decir mentiras, Darío. Disculpe. No, señor, son maneras de ver las usted cosas. Usted está induciendo a sus oyentes y usted está induciendo a pensar a sus que si yo gobierno, va a haber pánico económico. Lo mismo dijeron exactamente el día antes de mi posesión en la alcaldía. Y me iniciaron un proceso penal, el señor abogado de Uribe, el señor Granados, que tuvieron que exonerarme alrededor del precio de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Ustedes pueden ir a mirar en la bolsa de valores qué pasó con el precio de acción de la empresa de energía de Bogotá durante mi gobierno. ¿Usted era el único dueño? La recibí, sí, somos dueños en un 72%. Yo era el presidente de la junta directiva y puse el gerente. Usted allá es socio de Luis Carlos Sarmiento. Y dirigí, y el señor Luis Carlos Sarmiento está ahí solo en potestad de que administra los fondos privados de pensiones. Los verdaderos propietarios minoritarios de la empresa de energía de Bogotá son los cotizantes de fondos privados de pensiones. ¿Le ha ido mal con Sarmiento? Entonces, como socio, en mi directriz gerencial sobre la empresa de energía de Bogotá, resultó que en 4 años le duplicamos el valor de las acciones. Es decir, el mercado, vía bolsa de valores, premió la acción de la empresa de energía y de la ETB. La pregunta no es si a Petro le fue bien con Luis Carlos Sarmiento, sino que a Luis Carlos Sarmiento le fue bien con Petro, porque él mismo también aumentó en su cuota de propiedad sobre la empresa de energía su dinero. Bueno, Rubén, a mí me parece, pues como periodista, que es algo que debemos debatir aquí, la forma en que se hace periodismo en algunas cadenas radiales o en algunos canales de televisión, donde se ve completamente la inclinación que puede haber hacia un candidato o hacia otro. ¿Usted qué opina al respecto? Yo lo que creo es que, mire, ese debate o ese viejo debate de que los periodistas no podemos tener inclinación política, pues está reevaluado. Yo creo que los periodistas pueden tener una tendencia política, pero hay que diferenciar y tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es la tendencia política de un periodista y otra la responsabilidad que tiene para el manejo de la entrevista frente a quien tiene al frente. Es decir, una de las garantías que ofrecemos los periodistas o que deberíamos garantizar es que quien tenemos al frente tenga la oportunidad de exponer su argumento. Así ese argumento no sea el que comulgue dentro de mi pensamiento, pero dejarlo hablar y pues no prestarnos para tergiversar y tratar de generar un tipo de influencia bastante negativa contra un candidato. No necesariamente contra Gustavo Petro, también contra Iván Duque. Yo creo que es que esas son las cosas que mucha gente se reevalúa respecto a la credibilidad de los periodistas. Yo me pregunto por qué hay mucha gente que no cree en los periodistas. Pues por eso, porque no somos sensatos en el momento de poder manejar bien. Se ha perdido empresas. Mucho la imparcialidad. Mucho, mucho, bueno, mucho. Yo creo que eso es grave. Claro, y eso pierde credibilidad con los oyentes, con los televidentes, con las personas que están escuchando el mensaje, Rubén. Pero vámonos con un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí en Reflexiones con más información. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 secos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Daniel Gómez.
Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos: no fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Bueno, mi querido Rubén. Sí, Gabriela. 7:35 Estábamos viendo las demostraciones de los bailes de Michael Jackson, de nuestro productor, ¿no? Debería dedicarse a eso. Sí, además que vamos a aprovechar uno de estos días para grabarlo cuando esas cosas, para pasarles todo eso a usted detrás de cámaras en diciembre. Oiga, le cuento que además a nuestros televidentes, por supuesto, que ya estamos a 7 días de la inauguración del Mundial de Fútbol que se realiza en Rusia, un país socialista, comunista y bien desarrollado además, ¿no? Y resulta que allá van a estar pues todos los equipos de fútbol del mundo y pues usted, que es una persona que es muy versada en muchos temas, ayer salió a la calle en esta sección que se llama Gaby Pregunta para preguntarle a los ciudadanos todo lo que tiene que ver con el Mundial de Rusia, que es sin duda el evento deportivo más importante del mundo. Vamos a ver qué le dijo la gente. Hoy en Reflexiones hablamos sobre el Mundial con nuestros televidentes y les preguntamos cómo creen que les va a ir a la Selección Colombia en el Mundial de Rusia y hasta dónde creen que pueda llegar nuestra selección. ¿Cómo cree usted que le va a ir a la Selección Colombia en Rusia? Pues yo creo que con el poder de Dios le va a ir bien. ¿Hasta dónde cree que podamos llegar? Bueno, yo creo que si Dios nos ayuda podemos llegar muy lejos porque... la Selección Colombia está muy bien, tiene su técnico que es Pekerman, es un excelente, ¿qué le digo? Entrenador y todo eso. Bien, yo creo que bien. Bien, esperamos que ocupe los 4 primeros puestos, si es posible. ¿Usted cree que podamos llegar hasta la final? No, al final no. No hay que ser tan ansioso. Tan ambicioso, perdón. Creo que los primeros 4 puestos sí. Pues debe irle muy bien. ¿Hasta dónde cree que pueda llegar la Selección Colombia? Pues un poco difícil, ¿no? Pero va a la final. Pues que Dios los bendiga y que tengan éxito todos los jugadores y todo su cuerpo técnico para que tengan sabiduría para poderlos dirigir. Que Dios los bendiga y mucha suerte. No, pues nos debe ir bien, ¿no? Claro, porque están bien preparados, sí. Uy, súper. Tenemos un equipazo, 23 jugadores que son 1A. Pues la esperanza es que superemos la actuación pasada, aunque lo veo muy difícil. ¿Cree usted que vamos a llegar a la final o hasta dónde cree que vamos a llegar? A cuartos, por ahí más o menos, no sabría decirte. Pues yo soy bien aficionado, yo quiero que lleguemos para ir a la semifinal siquiera. No me gusta, no me agrada. No soy aficionado al fútbol. Colombia, te amamos mucho, te queremos mucho y esperamos lo mejor de ustedes para nosotros. No, pues mucha fuerza y a todos los jugadores que todo bien. Eso nos daría a todos los colombianos como un nuevo ánimo. ¿Cómo cree usted que le puede ir a la Selección Colombia en el Mundial? Me imagino que bien. Sí, supongo que bien. Pues yo creo que le vaya a regular, ¿no? Pues ojalá hasta cuartos de final mínimo. Muy bien, tiene que irle muy bien. Porque está como, o sea, el grupo que nos tocó es H. No, yo creo que sí, llegamos a los octavos.
pues tenemos que pasar a los mínimo a los cuartos de final. Envíale un mensaje a la Selección Colombia. No, pues la mejor actitud y que hagan... mucha suerte, mucha fortaleza, buen trabajo en equipo para que todo vaya bien. Selección Colombia, que Dios los bendiga a todos los jugadores, éxitos y que seamos los mejores, tanto es fútbol. Pues que Dios los bendiga, que los ayude y que ellos van a salir adelante porque Colombia tiene berraquera. Bueno, muchas gracias. Siempre a la orden. Recordemos que todos los colombianos debemos estar apoyando a nuestra selección en este Mundial de Rusia. Y no olvidemos tampoco que como caucanos tenemos una cuota muy importante con nuestro representante Jerry Mina de Guachené para el Mundo. Además, que ahora está jugando en el Barça, es un jugador supremamente importante y todos debemos tenerlo en cuenta. Pero lo más importante es apoyar a nuestra Selección Colombia. Bueno, pues ahí estaban entonces las respuestas que le han dado algunos payaneses a Gaby en esta sección en la calle. Me queda claro que la gente sabe más de fútbol que de política, eso sí es absolutamente poco debatible, pero también hay gente que no le gusta el fútbol. Un señor dijo que a él no le gustaba eso y eso es apenas natural. A veces creemos que todo el mundo debe pensar o querer lo mismo que nosotros queremos, pero hay gente que pues está en otra tónica. Sin embargo, pues sí están muy bien dateados los payaneses sobre el Mundial de Fútbol. Saben que estamos a puertas de este certamen deportivo y pues lo más natural es que le deseemos muy buena suerte a la Selección Colombia. Destacar y resaltar lo de Jerry Mina, que es un jugador de nuestro departamento que pudo escalar a grandes equipos a nivel mundial y ahí está representándonos. De 1.93 m de estatura, de Guachené para el Mundo, nuestro queridísimo Jerry Mina, es un poquito bajito él, Jerry, con 1.93 m de estatura, mi querido Rubén. No alcanzaría a entrar aquí por la puerta de nuestro estudio de televisión porque está hecha para gente como nosotros, pequeñitos. Oiga, y además les cuento que estamos en Reflexiones de Televisión en vivo y en directo a través de las redes sociales. Ahí está esta emisión que ustedes pueden revivir en cualquier momento del día. ¿Quieren pertenecer a nuestra red informativa? Sencillo, me llamo Pepito Pérez, agréguenme a su red, guardamos su número, guarda el de nosotros y recibe su información en su número de teléfono, en su WhatsApp, de manera privada. Una persona, y quiero contarlo aquí, me escribió la semana anterior, muy originalmente, y me escribió tal cual como lo digo aquí. Hola, quiero el número de Pepito Pérez, me guardan para la red noticiosa de ustedes, me generó bastante risa porque pues está enchufada, ¿no?, con nosotros. Y yo le iba a decir ahorita, bueno, que no dice ya otro nombre que no sea Pepito Pérez porque va a confundir a las personas. Sí, no sé, algo me inventaré para ese tema. Fulanito de tal. Fulanito de tal. Puede ser Jaimito, como exacto, el de los chistes. A propósito de otros temas nacionales importantes, pues el de la represa hidroeléctrica de Hidroituango sigue siendo complicado. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha hecho un llamado a la Unión, tanto el gobernador de Antioquia como el alcalde de Medellín, para que trabajen en conjunto y puedan solucionar ese problema que, la verdad sea dicha, no creo que se vaya a solucionar tan rápido. Aquí está el presidente saliente de la República. También quisiera hacer un llamado por lo que está sucediendo en Ituango, la hidroeléctrica. Como lo dije el sábado por la mañana cuando me presentaron los informes de los técnicos que estuvieron aquí durante más de 15 días, el riesgo sigue alto e infortunadamente en lugar de crecer, ha crecido el riesgo. Por eso no es el momento de comenzar a pelearse entre los diferentes actores y por eso mi llamado a gobernador, alcalde, a los organismos de control, a la empresa misma, es el momento de estar unidos todos para afrontar esta emergencia, esta situación. Los juicios de responsabilidades que tendrán que venir se harán después, pero en situaciones como estas lo importante es unirnos todos, gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, empresa, organismos de control, para afrontar de la mejor forma posible esta emergencia
y sobre todo teniendo en cuenta siempre las acciones para que las personas que están río abajo no vayan a sufrir. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 secos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos: no fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Seguimos en Reflexiones de Televisión. Quiero hacerle una pequeña explicación a nuestros televidentes, porque como estamos estrenando nueva tecnología en el canal, se están haciendo unos acoplamientos pertinentes para que estemos como una uva y la emisión sea mucho mejor. Estamos en un proceso de adecuación. Exactamente. Hay nuevas tecnologías y eso implica acoplarse a estos nuevos avances tecnológicos. Por eso es que hemos tenido algunos inconvenientes que son normales cuando estamos haciendo un programa en vivo y en directo. Pero ya se están superando. Es solamente mientras nos acoplamos, como usted lo mencionaba. Sí, de manera que pues les queremos recomendar a que estén muy pendientes de Reflexiones TV en lineapopayan.com, en línea Popayán también en redes sociales. Son los perfiles oficiales. Ojo, Reflexiones TV y En Línea Popayán son nuestros perfiles oficiales. Oficial. Ningún otro perfil está autorizado para enviar información a nombre de nosotros. Ni nadie más en este programa está autorizado para generar otro tipo de convenios, propagandas, contratos, a no ser de estas dos personas que ustedes ven aquí enfrente. Es bueno hacer la aclaración. Es bueno hacer la aclaración porque nos ha sucedido que hay personas que se están queriendo beneficiar con el nombre del programa, tanto en redes sociales, que hay perfiles falsos, hay páginas que con el nombre nuestro y no son las oficiales, o sea que ustedes tienen es que corroborar que sean las oficiales Reflexiones TV y En Línea Popayán. Solamente esos dos son nuestros perfiles en las redes sociales, así que no se dejen engañar. Hay otras personas que están queriendo enviar información que no pertenece a nuestros perfiles oficiales, así que tengan mucho cuidado. Adicional a eso, también hay personas que no trabajan con nosotros y que quieren también decir que hacen parte de nuestro equipo de trabajo con pautas publicitarias, ofreciendo también pasar información aquí en el programa, y eso no es cierto. Las únicas personas autorizadas para la información de este programa son Rubén Darío Zúñiga y quien les habla, Gabriela Díaz.
Así es Colombia, hay gente que se quiere aprovechar del trabajo de los otros, eso es lo que se debería cambiar en nuestro país. 7:52 PM, nos vamos porque ya vienen nuestros compañeros de otro espacio televisivo. De hipnosis, sí. Hipnotizados que están muchos colombianos, ¿no? Bueno, eso lo analizamos extra micrófonos. Nos vemos. Mañana de 7 a 8 de la mañana, mi querido Rubén y televidentes, con más información aquí en este importante programa que se llama Reflexiones. Nos vemos mañana. Chao. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 secos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero, no.